Arranca el encuentro y todo por decidir. Tengo muchas ganas de ver lo que pasa, Paco. El balón cambia de dueño. Hummel. Despega ese centro que podría generar peligro. Está en disposición de disparo. Estaba en posición antirreglamentaria, el árbitro pita fuera de juego. Fernández. Corta el pase y puede haber contraataque. ¡Qué bien filtró con intención! Entra en zona peligrosa. ¡Ay, madre mía, la que puede armar! García encuentra espacio. Lo ha encontrado en una zona peligrosa. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Madre mía, qué gol! ¡Qué rápido han abierto la lata! Y que lo digan, les han cogido completamente en frío, pero que no se confíen, que queda muchísimo por delante. Estaba muy cerca de la portería y, por supuesto, Paco, que no han fallado. Lo tenía todo a su favor, pero ha demostrado bastante sangre fría para culminar la jugada. ¡Guerrero! ¡Toquero! ¡Vaya jugada! ¡Podría ser peligrosa! ¡Ojito que le cortan el pase y pueden contragolpear! Hacia el rival, sus intenciones son claras. Se acabó el ataque, saque de meta para el portero. Atento a Paco a la repetición. Este es el gol que les ha dado ventaja. Vaya golazo que se ha sacado de la chistera, Manolo. Ayala. Otra vez se la da. Rooney. Se la vuelve a entregar. Rooney. Ese centro va al área. Ha faltado un pelo para que cantáramos un golazo, Paco. Pero golazo con mayúsculas, ¿eh? ¡Qué bien la han palmado! Hummel. Cada vez más cerca de la portería rival. El centro no ha sido bueno, golpeó en el defensor. Es un disparo, casi casi desde la cabina de transmisiones. No iban mal encaminados, Paco, pero no han sabido definir. Lo importante es seguir llegando con jugadas así al área de peligro si quieren acabar empatando. El pase es interceptado. Puede haber peligro en esa jugada. El balón queda suelto tras esa entrada. Fernández. Rooney. Saca el esférico de ahí sin contemplaciones. Ramírez. Fernández. La pelota cambia de equipo. Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar. Desde ahí podría incluso tirar.
Recupera la pelota. La jugada ha sido muy corta. Atención, que su posición empieza a ser peligrosa. ¡Qué bien se la devuelve! El pase no le sale como esperaba. Hummel. El linier levanta el banderín y señala fuera de juego. Buen trabajo de la defensa y buen trabajo del linier, que todo hay que decirlo. Gracias por el quite, Antonio. Perfecto. Ramírez. García. Qué bien se entienden entre ellos. Le arrebatan el balón al rival. Fernández. Rooney. Podría haber una buena ocasión. La entrada es buena, pero no hay falta. Y dispara. Es obvio que no está orgulloso de ese tirito. Paco, vuelven a ofrecernos la repetición de la oportunidad anterior. Y protege bien el balón. Ayala. Peligro, peligro. La jugada acaba pronto y toca volver a presionar. Casi consigue arrebatársela. Toquero. Arma la pierna y dispara. ¡Golazo! Vaya pedazo de gol. Qué gran definición. Rasita ahí a la esquina. Aleja del alcance del portero. ¡Qué mala suerte! Ha rebotado en el defensor y ha acabado metiéndose. Sí, Manolo, él ha intentado bloquear ese balón para que no fuera dentro. Seguro que no esperaba que esto acabara así. ¡Chuta! ¡Gol, gol, 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 gol! Y llega el gol que pone al equipo por delante, Paco. De momento, puede suceder de todo. Mucho partido y muchas cosas que pueden pasar. Esto para nada es definitivo. Se ha colocado muy bien y Paco desde allí la ha embocado al fondo de la red. ¡Ojito que puede llegar el empate! ¡Atención, saque de esquina! Es una gran ocasión para devolver la igualdad al marcador. Allá va la pelota buscando a alguien que la... Esto puede ser gol. Vaya desastre, Betis. Muy a... Tras el descanso reglamentario, el balón vuelve a rodar. Intercepta el pase. Entrega de cabeza. Cada vez más cerca de la portería rival. Balón dividido tras esa entrada. El centro sale de la zona de peligro.
Guerrero. Toca la bola al costado. A ver quién remata el centro en el área. Acaba con el peligro momentáneamente, mandando la pelota muy lejos. Rooney. Vaya jugada, podría ser peligrosa. El pase es interceptado. Intenta el disparo. ¡Qué cerca está el gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Pues con este gol la ventaja han ampliado goles y se empieza a abrir brecha en el marcador, Paco. Esto se va decantando, Manolo, pero aquí no hay nada dicho hasta el final. La diferencia ahora es de 2 goles, el partido está 3-1. Gómez, juegue usted, por favor. No, no, por favor, usted, faltaría más. Ayala. García. Hoy está en estado de gracia. Todos sus pases llegan a su destino. Ahí puede haber una oportunidad. El balón cambia. Excelente pase al espacio. El defensa no puede con él. Hummel. Falla el pase y lo recupera el rival. Se la devuelve. Rooney. Atención, que su posición empieza a ser peligrosa. Chuta. Ha bloqueado justo delante de la portería. Ayala. García. Según mi reloj, estamos a 20 minutos de que el colegiado señale el final del encuentro. Hummel. Guerrero. Ojito que le cortan el pase y pueden contragolpear. ¡Qué bien! Yo creo que era falta muy clara y no hay nada que protestar. Oportunidad, gracias a ese pase genial. Entramos en la recta final del encuentro. 15 minutos para la conclusión. Prueba suerte. Parecía que entraba, pero lo ha evitado. ¡Qué pedazo de parada! Balón en juego. ¡Toquero! Se iba para adentro, pero el portero ha logrado desviarla. El balón sale de nuevo. Sacarán otra vez de esquina. Pelota en juego, córner en corto. Centro directo al área. Juego parado. El colegiado señala la falta.
El equipo local va ganando y todos son alegría, pero sus rivales están hartos de que pierdan tanto tiempo. Lógicamente aquí cada uno juega con sus armas, Manolo. El que debe poner orden y añadir lo que sea necesario es el árbitro. Fernández. Está en disposición de disparo. García. ¡Ojo con ese tiro! El guardameta estaba muy atento. El cuero sale y sacarán desde la esquina. Fernández. Gómez. Ahí está creando peligro. El balón cambia de dueño. El cuero llega al área. Atención, que el pase robado. Buen pase filtrado. Veremos si saca petróleo al lanzar esa falta. Guerrero. Cada vez más cerca de la puerta. Será libre directo. Baja la pelota al tapete. Pero cuidado, que hay todavía mucho espacio. No sé si se olvidó de su cumpleaños y quería compensarle, pero vaya regalo. Espero que hayan disfrutado con este encuentro que acaba de finalizar. Una victoria clara y merecida, a no ser que tú tengas algo que objetar. Absolutamente nada, Manolo. El partido ha tenido dueño de principio a fin y por una vez el fútbol ha hecho justicia. Melanins and melanies.